El municipio de Acayucan está siendo sede del primer gran evento de intercambio cultural, en el cual se encuentran participando artesanos de todo el país que tienen la oportunidad de exponer sus artículos ante la ciudadanía. Esto gracias al impulso que ha ofrecido el Ayuntamiento de Acayucan mediante la Dirección de Turismo y en este caso gracias a la dirigencia regional de la CNC. En este encuentro cultural se puede apreciar la venta de bolsas, calzado, cinturones, prendas, medicinas naturistas, dulces y ropa típica, entre otros algunos productos a un bajo costo para que la ciudadanía acayuqueña tenga accesibilidad a cada uno de ellos. En Acayucan brindamos el impulso necesario a nuestros artesanos y le abrimos la puerta a nuestros vecinos de otros estados. Es por eso que coordinados con otras organizaciones y en este caso la CNC, cuyo titular regional es mi amigo Celestino Gómez Carmona, abrimos la puerta de la llave del sur para este primer importante encuentro artesanal de muchos que seguramente estarán llevando a nuestro municipio, puntualizó el alcalde Marco Martínez Amador. Además de las autoridades municipales, estuvo presente la presidenta del DIF municipal, la señora Esperanza Delgado Prado, así como el ya citado Celestino Gómez Carmona, dirigente regional de la CNC, entre otras personalidades, resaltando la participación de la ciudadanía. Para TVS Noticias, tvsureste.com.